curiosidades que siempre teníamos era por qué el sac de Gemex, ¿no? La gaita en Cataluña, que, atención, acabamos de caer hoy en una cosa increíble, a mí nunca se me hubiese ocurrido semejante, que es prácticamente la misma, pues la gaita que se conserva, ¿verdad? La antigua de Aragón, en Cataluña, en las Baleares, en el sur de Italia. O sea, que aquí hubo toda una ruta, ¿verdad? En la época esa de... Nos acaban de comentar nuestros compañeros toda esa historia, es realmente emocionante. Tenemos que hacer algún día un disco dedicado, ¿verdad? Al sac de Gemex. Así que... nos explique un poco cómo es esto, porque ellos son de todas esas partes de Cataluña. Si alguien está en el público, yo que sé, le apeteciese tocar el sac de Gemex, o las percusiones, o el avión, ¿no? Venga, un fuerte aplauso para ellos, por favor. No sé, vull dir... Nosaltres, lo nostre és tocar, no? De fet, és molt emocionant tocar amb una història així, perquè sabeu que el sac de Gemex, doncs, és un instrument que a l'edat mitjana va ser molta cosa, val? I es va anar disminuint, fins a arribar a perdre's, no? Quan a finals dels anys 50 quedaven només dues persones tocant el sac, qui es pensaria que a Olot faria 20 anys avui d'un festival com aquest i que uns músics que estem tocant el sac de Gemex estaríem tocant dalt d'un escenari amb uns monstres com aquests, no? I, com us hem dit el Carlos, si algú està interessat en tocar el sac, sabeu que aquí a l'Escola de Música d'Olot us podeu apuntar, que hi ha molts llocs on us podeu apuntar i que hem de fer gran el país, encara que sigui tocant el sac.